Si eres nuevo en el canal o aún no estabas suscrito, te invito a que le des al botón de suscribirse y que además actives las notificaciones en esta campanita para que te notifique todos mis vídeos, ya que últimamente YouTube no anda muy bien a la hora de notificarlos. Y si estás desde el móvil, también puedes hacerlo suscribiéndote y al lado en la campanita seleccionando absolutamente todas las notificaciones. Y ahora, no me enrollo más y disfruta del vídeo. ¡Hey! ¿Qué pasa, mis amigos? Casi el comentando y esto es un nuevo vídeo en el canal. Y estamos en un nuevo casa versus casa versus casa, acompañados del señorito Arctic y el señorito Robby. Tiene esa cara muy perturbadora, me da mucho miedo. Vale, pongo esta. Vale, vale. Y bueno, chicos, como veis hoy en el título y la miniatura, vamos a enfrentar en nuestras tres casas a Elsa de Frozen, a Anna de Frozen y a Olaf de Frozen. Como es lógico, ya sabéis Frozen, que... Ya sabes lo quitado, lo de Frozen. Ya, pero bueno, sí, no pasa nada, ¿sabes? Ya sabéis que esto va a tocar a sorteo, lo va a elegir el soltador, el dropper. A ver a quién nos toca construir cada uno. Ya sabéis que vosotros sois en los comentarios quién es decir quién ha ganado con hashtag voto Carlos, hashtag voto Robio, hashtag voto Arctic. Que por cierto, muchísimas gracias por el apoyo del último vídeo porque gané yo, claramente, chicos, lo siento. ¡Hala! Gané yo. Lo saben los suscriptores que ganó Charmander, ganó Carlos Castle. Anda, para que se te baje un poco. ¡Hala! Y bueno, chicos, en la descripción tenéis el canal de estos compañeros para que vayáis a ver cómo construyen sus casitas. Y bueno, chicos, vamos a por el sorteo. Venga, ¿quién es el primero? Arctic. ¿Quién se atreve? Venga, Arctic. ¿Queréis que le dé yo? Va, pero le doy yo y se lo queda a Carlos. Que no confío en mi suerte. Va. Una. Dos. Para, que han hecho trampa. Para. Han sacado a Olaf. Que no, está tocado. He hecho la broma, pero luego le he puesto. Estaba todo. Me ha hecho le ha niño. Tocado a Ana. ¡Oh, qué fringo! ¡Te ha tocado! Es la trampa. Más complicada, ¿eh? O sea, realmente es la más difícil. Vale. Venga, pues ahora tiro yo y le toca a Arctic lo que le salga. Venga, va. Un, dos, tres. ¡Oh, no! ¡Oh, te ha tocado a Ana! ¡No! ¡Devuélveme! ¡Devuélveme, Olaf! Pues creo que entonces me toca a Elsa. ¡Madre mía! ¡Es mío! Venga, va. Vale, me pido el centro esta vez. Uy, ya estaba entrando al ver inventario para robártelo de tu propio. ¡Madre mía! Pues ahí lo tenemos. Bueno, vamos a activar los lásers, ¿no? Que empiece la partida. Vale. A partir de ahora esto está jodido. Vale, creo que Robby ya ha elegido su sitio. Sí, ya ha elegido su partero, ¿verdad? Pues yo me elijo esta, la de la derecha. Vale, apañado, Carlos. Pues venga, yo de la izquierda. Madre mía. Vale, venga, pues empezamos en 3, 2, 1. ¡Ya! ¡Madre mía! La cuenta atrás, señores. Esto va a ser complicado. No sé cómo hacerlo, ¿verdad? Yo es que, como soy súper original, voy a hacer lo que todo el mundo está pensando. Así que es lo que nos toca. Sí, pero... No sé de qué color hacer. Tú puedes pasarte 10 minutos, si quieres, buscando los bloques. No te preocupes. Incluso pensando, tú, tranquilo. Ya está. Vale. Sí. A tu ritmo, vale, no tengas prisas. 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9 y 10, va, ya está. Vale, que yo ya he ganado. Chicos, podéis dejar de construir si queréis. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pues por lo de siempre, porque siempre gano yo. Soy muy manco. Tú en cuidado no te escapes de tu parcela, ¿eh? No, hoy no. Es verdad, que te cortamos ahí. La el colita, pelo. ¿No? Claro. Mucho la tú colita. De irte por ahí, ¿eh? Sí, soy un rebelde de la vida. Madre mía. Claro, la cosa es: me dices, claro, un hormigón blanco y luego los ojos, ¿de qué color los hago? ¿Sabes? Los rojos, tío, es que está clarísimo. Está viendo mucho odio hoy, ¿eh? Veo... Está viendo mucho problema aquí para hacer esto, realmente. Sí, veo mucho... mucho lío. Yo no sé cómo hacerlo, realmente, o sea, estoy un poco perdido, pero bueno. Me las voy a apañar así, más o menos, porque es lo único que puedo hacer, pero creo que me vais a ganar. Bueno, pero eso ya te lo digo yo que fijo. Estoy como con el ánimo muy arriba, ¿sabes? Y luego va a pasar sí, lo que sí, pase. Un pelín. Un pelín, nada más. Yo voy a hacer la estructura lo primero, después ya le daré el cerebro aquí a él. Buah, cerebro le quieres meter a él, pero ¿qué haces? Guay, quiero verlo, tío, ponle cerebro. Estaría guay. ¡Pero por qué tengo calamar! Ya me la estaría aquí, Carlos. ¿Qué pasa, Robby, compañero? ¿Tienes amigos en tu construcción?
Sí, en mi construcción sí, en la parcela de al lado no tengo ningún amigo. Así que prepárate, chaval. Hola, hola, qué fuerte, chaval. Toma, vaya, me acabo de soltar ahí, ¿sabes? Está aquí llorando. Madre mía, sí, pero en la parcela del lado no tengo nadie. Qué duro. A ver, sí, directo, Carlos. Ya, ya. Sí, bueno, ha ido a hacer daño. Ha ido el tema durito. Vale, vamos a ver. Vamos a empezar aquí a hacer cosas interesantes. Ah, se ve todos los circuitos aquí. No pasa nada si se ve todo, ¿no? No. Hombre, ¿qué vas a hacer? ¿Un sótano en la cabeza de Elsa o qué? No, un sótano no, pero Elsa tiene una particularidad especial que no tienen las vuestras. La cabeza muy grande. La victoria asegurada es lo que tiene Elsa. Anda, anda. No sé yo. Creo que esto es la construcción más fea que he hecho en mi vida. Hostia, suerte que no has visto la mía. ¡Fua! ¡Ostras, cuando veáis esto! Voy a perder, no pero mirar. No. Voy a perder, pero no pienso cambiarlo. Me la juego. No me encaja, tío. Soy retrasado. Tengo que hacer una puerta distinta. Es horroroso, tío. Oye, ¿cuánto tiempo queda? Necesito saber el tiempo, ¿eh? Necesitamos. O sea, tenemos 6 minutos aún, ¿eh? O sea, vamos bien de tiempo. No te preocupes, que esto funciona bien. Vale, vale. No va a ser esta la peor casa de la historia, ¿no? Porque, madre mía. Sí, tranquilo. Creo que estoy jodido, ¿eh? Que cuando veáis la mía vais a flipar, vais a decir, ¿pero qué clase de construcción, qué clase de monstruo es eso? Madre mía, pero yo no sé cómo voy a hacer esto, ¿eh? Del pelo de la Elsa, ¿sabes? Como que ¿por qué suena un reloj de fondo? ¿Un reloj? ¿Qué te inventas? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que sí, que yo escucho un tic-tac, tío. ¿Qué cabeza eso? No, lo digo muy en serio. Te escuchas un tic-tac de verdad. Hay un reloj en tu cabeza. Se está yendo un poco la movida, ¿no? La pinza. Pero no lo entiendo, que no hace el cronómetro de mi móvil nada. O sea, yo no oigo tic-tac ni nada. Que sí. Que no, tío. Vale, olvidándonos de la rayada de Arctic que dice que oye, en ocasiones oigo relojes, ¿sabes? Sí. Vamos a centrarnos en la construcción porque si no, se nos va a poner esto un poco más complicado de lo de necesario. ¿Cómo vais, chicos? Fatal. Yo estoy flipando con lo que estoy construyendo aquí. Ah, sí, directo, ¿para qué ocultarlo? O sea, no. No voy nada bien, ¿eh? Yo no esperéis nada simétrico, o sea, he tenido que aumentar uno el ancho y de repente pues me he encontrado con que nada encaja, así que bueno, va a ser lo que tenga que ser. Ya estoy acostumbrado. Madre mía, señora Elsa, no sé yo, ¿eh? Dios mío, ¿qué es esto? Vais a flipar. Pero en serio, ¿eh? Mucho. No sé. A ver, esto se supone que es una puerta normal. ¿Qué demonios es esto? No, tío. Somos los peores constructores de la historia, tío. Probablemente. Esto no fue buena idea en ningún momento. Para nada. Oye, yo estoy teniendo una idea, pero no sé si va a funcionar. Madre mía, aquí mi casa, mi suelo medio destruido. De la puerta a mi casa. Vale. Así, perfecto. Y ahora con un poquito de troncos. Voy ¿tronco? A. Hacer... ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué pasa, hijo? Tío, me lo has robado. Un poco de tronco. ¿Qué pasa? Vamos a poner aquí unos troncos. Mira, como os portéis mal, os congelo todo, ¿eh? Te nos relajas, ¿eh? Que estás ahí muy subidita, Elsa. ¿Vale? Voy a hacer así. Ostras. Madre mía, la casa de Olaf será la mejor. Ya está, me han subido los ánimos. Esto no es un... Voy a colocar el interior. Vamos a empezar con esto. A mí no me da tiempo a poner el interior. ¿Qué dices? Que aún te quedan 3 minutos, tío. Ah, vale, entonces. Esto no es humano. 3 minutos son la... ¡Hostias, que me he caído a los circuitos! A las catacumbas, papá. A las zonas secretas. Es lo que me está pasando a mí, tío. Que estoy cambiando el suelo y se me está liando pardísima, tío. Sí, es lo que me acaba de pasar. Voy a tener que estar aquí flotando un buen rato. Ay. No sé si hacerle varios pisos, si hacerle ventanas y todo el tema. Estamos ready. Pero me da a mí. Es un muñeco de nieve, ¿eh? No sé, tú verás. Es que, tío, lo... va a ganar él porque es lo más fácil. Sí, realmente sí es fácil, ¿eh? Claro, ahora como lo veis jodido, ¿no? ¿Ah? Pues ahora os jodéis. Me toca a mí ganar. Lo veo muy jodido, está muy mal el mío, ¿eh? ¡Fua! Tú es que no has visto el mío.
Cuando veas esto, porque no tiene otro nombre, esto, vas a flipar. Te lo prometo, creo que es lo peor que he construido en mi vida. Madre mía. Y mira que... Cuidado. Que he traído mi... ¡Hala, otro! Pero hoy que es el día de hating contra mí. Hombre, clarísimamente. Vale. A ver, voy a colocar aquí una camita doble, unas bookshelves. Sí, 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 sí. Vale, yo voy para adentro ya, voy a empezar a hacer algo dentro porque si no... Hombre, estaría bien, te quedan dos minutitos. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, yo estoy colocando por aquí cofrecitos y cosas así. Hola, tío, me desaparece el cofre, soy un pringao. Vale, 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 vale. ¿Cómo vamos de tiempo? Dos minutos, dos minutitos que nos quedan para construir todo esto. Vale. Así que. A lo mejor me da para. Un poco de prisa estaría bien. Venga, un poquito de hielo. Madre mía. Así. Crafting table, que la vamos a colocar por aquí. Pim pam, pim pam. Colocamos aquí esto. He escuchado un cristal romperse, espero que no sea ya, de mi casa. Y este hombre es un troll, me da miedo. Que no. Vale. Y voy a hacer aquí. Vale. La táctica secreta. ¿No me da tiempo? ¿O sí? ¿Con un minuto? No lo sé, no lo sé. Yo voy a intentarlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Otra mesa de café? Espérate. Estoy nervioso, no me da tiempo. ¿Qué dices? ¿Cómo que no? Robby. En serio, es horrorosa. ¿Qué la ha hecho? Si ahora me pilla los de... Te lo digo que estoy... Es posible que me demanden. No. ¿Disney o qué? Que me denuncie Disney. Hola, qué feo esto. Hola. ¿Cuánto tiempo queda? Es que quiero alejarme un minuto, de mi casa. Un minuto. ¿Queda un minuto todavía? Bueno, vale. Nos queda un minuto. Bien. Vale, ¿puedo poner algún detalle en plan... como esto? ¿Pero cómo que podéis poner detalles? ¿Qué decís? Porque somos unos artistas y podemos permitirnos esta clase de lujos. Yo he preparado una cosa. Luego la probamos y eso, ¿vale? Luego ya intentamos a ver qué sale de aquí, pero... Ok. A ver, yo también voy a preparar. Bueno. Yo lo tengo todo terminado. Miedo me da. Voy a flipar. Esto va a salir mal, pero seguro. Ay, Dios. No, me caso. ¿Cuánto queda? Nada, ¿no? Ya se acabó el tiempo, ¿no? Queda 19 segundos. Vale. Voy a colocar aquí un cuadro. Esto oh, Dios, no, este victoria. Cuadro no. Este cuadro tampoco. No, que no quiero estos cuadros. ¡Ay! Esto me va a dar la victoria. Este. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Vale. Vale. ¿Cómo lo tenéis? Que pues os veo muy bien para lo que he hecho yo. ¿Qué dices? Que no es un desastre. Sí, pues cuando lleguéis para aquí. Vamos a desactivar los láseres. Oye, espérate, es más hora. ¿Qué es eso? Estoy viendo a Carlos, pero ¿qué has hecho? Venir por aquí. A ver. Enséñanos. Mira López y a la mía. No sé. Ay, Dios mío. Bienvenidos a Ana. Su sonrisa increíble. No, creas que es payaso. No, yo no entro, o sea, yo ahí no entro. O sea, cuéntamelo. Mirad qué bonito es por dentro. Me da miedo que nos coma. Mirad qué detalle. Es una lámpara de última generación, ¿verdad? Tengo vacas voladoras. Pero, a ver, no. ¿Qué pasa? ¿Y si se quita este de aquí, qué pasa? Pues que se cae la mitad de las vacas. ¿La mitad solo? ¿A quién las has atado a mitad? Claro, unas en un lado y otras en otro. ¿Por qué? Pues porque sí. Está bien, sí. Y básicamente está en mi casa. Esto es lo más bonito que tiene, las vacas voladoras. Ah, vale, sí, bueno, vale. Es la clave del no, ha sido de sobrar al principio del vídeo diciendo que habías ganado la anterior y ya. Y me he comido los mocos totalmente. A ver, hostia, a ver. Por atrás está muy guay, Carlos. No, la verdad es que por detrás no se mira. Con la parte rapada de atrás, sí. Muy moderno. Bueno. Está bien. Ni siquiera has quitado la fila de cabezas, ¿cierto? Era para decir que es mía, ¿vale? A ver. Esta es mi Elsa, ¿vale? Esta es Elsa. Que realmente. ¡Uy, uy! ¡Date quieto! Yo no te he hecho nada en tu esto. Así podéis entrar automáticamente.
Qué bonito. ¿Vale? A ver, Robin, como amiga estoy yo, ya estás ganando. Es, claro, es un palacio de hielo realmente aquí por dentro. ¿Eh? Oh, pequeño, bonito. Pequeño, ¿vale? Y tengo aquí a mi hermana Ana y a mi ¿vale? Vale, muy bonito. Muy bien. Y espérate, que falta un detalle todavía. A ver, el detalle. Para acá. Bueno, aparte de todo el hielo de por aquí y fuera y todo eso, porque Ana, Elsa tiene las ideas muy frías, ya sabéis. Sí. Mira esto, Arctic. Ven aquí, por favor. Se está saliendo de la parcela. No, está dentro, está dentro. Está afuera. Tiene la trenza por aquí, ¿vale? Oh, detalle de la trenza. Tiene aquí, mira, tiene un lacito en el pelo, así en plan arriba, ¿eh? Un lacito hecho de pelo, ¿verdad? También. Un lacito no, o sea, tienes una trenza. Esto es un lacito. Vale. Lo tuyo se supone que es Ana. Lo mío no es eso. Se supone que es una persona. O sea. Eso le podéis poner dinamita y explotarlo. Vale. Oh, pues ya está. Vale. Bueno, y ahora toca. Bueno, a ver, os hago el tour, ¿vale? Lo primero de todo es que es un muñeco de nieve. Que... Sí, pero no Olaf en concreto. No es Olaf, ¿eh? Bueno, pero eso da igual, ¿eh? Ya, pero no es Olaf, esto. Es muñeco de nieve 23, entonces. Bienvenidos a la humilde morada de muñeco de nieve. Muy humilde. Que tiene por aquí en la puerta. El suelo de zanahoria, tiene... ¿no? Exacto, el suelo es de zanahoria para que te lo puedas comer si tienes hambre. Y entonces vas a las catacumbas. ¡Hasta luego, Robby! Y por aquí arriba está la cama, que podemos dormir aquí. Oh, Dios. Está ocupada la cama, cuidado. ¿Por qué vuelan? Están flotando. Se van para arriba, tío. Pero esto no es todo. Cuidado. Hay más todavía. Espera. Porque más, falta ahora. Algo. Venid, sí, por se aquí. Se puede atravesar. Acompañadme. Cuidado. Gracias. Si oye, salís... Buena, Robby, me gusta. Si venís por aquí atrás y miráis para arriba... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Chaval. No le des aún, ¿eh? No le des aún. Quiero saber que esto va a funcionar. Esto se va a la mierda. Aquí, venga, ¿eh? Lo pruebo. Una. Tú no quieres hacer miniatura con esto, ¿verdad? Exacto. ¡Vamos allá! ¡No! ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Ah! ¡Que tenía el agua puesta! ¡Madre mía! ¡Es bombardero, chaval! Es el mejor de todos. Lástima que no llega hasta Ana, que si no, le dábamos. Tú no has visto la película, ¿verdad? No, la verdad es que no, pero... Ah, digo, porque... Olaf no era un arma de guerra. Al menos no se ha autodestruido, que eso ya es mucho. Así que yo creo que con esto me merezco la victoria, o sea, está clarísimo. No. Esto ha sido... Ay, Dios, en fin, Dios. Madre mía, chavales. Pues bueno, chicos, madre mía, si soy Steffi no me habéis dicho nada. No, se lo hemos dicho al principio del vídeo, tontao. Bueno, vuelvo a ser yo. Ah, por eso he construido tan mal, porque estaba construyendo Steve. Ahora claro. Todo se claro, explica. Claro. Bueno, chicos. Dale. Ya sabéis que en la descripción tendréis el canal de Robby y el de Arctic para que vayáis a ver cómo construir estas pedazos de construcciones. Porque lo mío, mira. No quiero ni decir nada. Dejar una manita arriba si queréis que sigamos con los casa versus casa. Ponedme en los comentarios quién ha ganado. Seguidme en mis redes sociales. Y chicos, un besito, un abrazo. Y sobre todo, dentro de 4 horitas, 3 tenéis el segundo vídeo de hoy. Así que os invito a que lo vayáis a ver. Y venga, maldito sea, tío, deja de empujarme. Adiós.